Bueno, la canción con la que abro el show es mi versión para el clásico de la salsa El Cantante, canción compuesta por Rubén Blades, pero popularizada mundialmente por el ícono del mundo salsero como es Héctor Lavoe. Hace unos 5 o 6 años atrás fui de visita a Puerto Rico y mientras montábamos el show con los músicos que me acompañaban, que eran de allá, se me ocurre la idea de preparar algo especial para el show, ¿no? En San Juan, Puerto Rico. Aparte de mis canciones, preparar alguna que fuera diferente. Y en esa búsqueda se me ocurre hacer esta canción de Héctor Lavoe, que es una figura, que es un concepto, ¿no? Es un patriarca de la música salsera boricua. Y hago esta versión y la llevo al reggae. Quedó tan buena, el efecto en el público fue tremendo. Tanto así que eso me anima a considerarla como un track para el disco mío siguiente que venía en camino, que fue mi disco Alma, que sale en el 2011. Y yo he decidido abrir todos mis shows con esa canción por una cosa conceptual, por la historia que la canción cuenta, ¿no? Esto de que yo soy el cantante al que ustedes han venido a contar, lo mejor del repertorio les voy a entregar. Es bonito abrir el concierto con esa canción porque es muy conceptual, habla muy bien y es muy descriptiva de lo que es también un poco la carrera de los cantantes, ¿no? De que hay entretención, más allá de que tú tengáis problemas, que tengáis penas, la razón del cantante finalmente es llegar a entretener, a hacer reflexionar con su música al público que lo va a ver. Soy el cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio. Aquí les vengo a entregar y canto la vida de risas y amargos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. No hay tiempo para tristezas. Vamos, cantante, comienza. Bienvenidos a la inauguración de esta sala en el Mall Plaza de Elena. Un espacio más para la música de mi país. ¡Vamos arriba! Yo soy el cantante muy popular donde quiera, pero cuando el show se acaba, no cualquiera, yeah. Y sigo mi vida de risas y penas, de ratos amargos y de cosas buenas. Yo soy el cantante porque lo mío es cantar. Entregar yo
público reunido esta noche aquí hace un ruido, es mucho mejor ruido, gente. ¡Vamos! Porque la vida es dar y recibir. ¡Rompela! Dar y recibir, también muy, muy conceptual y muy simbólica por lo que plantea, ¿no? Esto de que la vida es dar y recibir, que lo que uno va, lo que uno da, va y viene, ¿no? Lo bueno y lo malo, por ende, el mensaje de la canción es que hay que estar atento a lo que uno entrega y cómo lo entrega, tratar siempre de entregar lo mejor de sí mismo para poder obtener del mundo también lo mejor que el mundo tenga para ofrecerle a uno. Es un mensaje positivo, bonito, que me parece siempre importante de destacar al inicio del show, ¿no? Para dar inicio, para predisponer de manera correcta al público, a la audiencia. Chance a recordar precisamente eso, que este segundo, este instante que vivimos juntos, este momento que ustedes han tenido la deferencia de venir a escucharme, escuchar a la banda, escuchar estas canciones, venir a gastar este precioso momento de sus vidas con nosotros, hace de este momento único en el universo e irrepetible. El arte debe darle al público. La gente busca el arte para recordarse de esas pequeñas cosas y esos pequeños tesoros que a veces olvidamos por la modernidad y por lo impersonal de los tiempos. Estamos aquí y allá afuera, a millones de años luz, el eco de esta música y el eco de tu corazón latiendo se escucha y genera una vibración que recorre el cosmos hasta el lugar más incógnito que puedas imaginar. Si entiende lo que digo y estás sintiendo la vibración de la música en este momento, quisiera sentir a toda la gente con sus manitos arriba expresándose. Yeah. Porque la música es un milagro vivo. Lo hacemos los músicos, pero eres tú fundamental para que esto ocurra. Digo así. Gratitud y devoción refleja esa canción. Certeza es y no quizás no es lo que ves. Es mucho más, es lo que lleva toda alma y en silencio. Brilla, 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 desnudando las desigualdades que día a día a día han de desaparecer completamente. Todo lo que hay en mí es para ti. La vida es dar y recibir. Oh, mamá, oh, oh, oh. La vida es para dar y recibir. La vida es dar
viene Mr. Powerman en su versión 2016 también. También una canción que viene de mi disco Ya Rock, también del 2007-2008. Disco importante. Esta canción también es de las dos importantes, junto con Dar y Recibir, es la canción importante del disco. Esta canción que escribí en el 2006-2007 y que increíblemente a 10 años de haber sido escrita tiene total y absoluta vigencia. Su mensaje está, pareciera que la hubiese escrito hace un mes respecto de las cosas que están pasando en el Chile de hoy. Entonces, por eso es que la incluyo en el set y por eso es que la canto con tamaña energía y con tanta convicción, pues me parece que es importante que los artistas nos juguemos también por decir ciertas cosas, por denunciar ciertas cosas y al mismo tiempo por arengar al público, estimular al público a que actúe, a que no se deje pasar a llevar por lo establecido, sobre todo cuando eso establecido no va en beneficio de la gente, teniendo en cuenta que esa tendría que ser la lógica, ¿no? Dime cuál es tu plan, ahora que todos tus secuaces huyen y van, Mr. Powerman. ¿Cuál es tu plan, ahora que todos tus secuaces huyen? Mr. Powerman. Especialmente dedicada al hijo de puta de José Piñera. ¡Jódete! Mr. Powerman. ¿Cuál es tu plan? Ahora que todos tus secuaces huyen y van, Mr. Powerman. ¿Cuál es tu plan? Ahora que todos tus secuaces huyen y van. El fin no justifica los medios. Poderoso y despiadado, tú no tienes remedio. Gracias a Dios tu poder no fue para siempre. Y tu depresión no cayó el clamor de la gente.
Yuhu.